Bueno, buenas tardes a todos, buenos días. Gracias, compañero gobernador, Alberto, querido, intendente, Ernesto, Pipi. Veníamos caminando y todos les eran Pipi, Pipi, los saludaban, así que la verdad eso se siente cuando hay un gobernante cerca. Albertito, que hemos trabajado aceleradamente a partir de la decisión de trabajar en conjunto. Flamante ministro del tema de vivienda, que también hemos trabajado ya en estos últimos meses de manera importante. Y recuerdo 2017, cuando en el año 2015, final de 2015, entramos en un gobierno nacional y en algunas provincias liberal, y que todos especulaban con que ese gobierno iba a durar 8 años. Y el compañero con sus convicciones dijo: hay 2019. ¿Por qué no lo va a ver? Y a partir de ahí, eran pocos los que creían. Se hizo una reunión en el Chaco, dos gobernadores, siete intendentes, y bueno, con la convicción de él y con esa visión de recuperar los gobiernos con una definición, yo como intendente lo hacía, pero nunca lo había puesto en palabras. Y él lo define claramente: gobernar es gobernar de la periferia al centro. Y esa es una tarea que tiene que ver con la filosofía, con el pensamiento. Y a partir de esa admiración que yo tengo por este hombre, de ver su obra, de ver sus convicciones, digo, también lo hacemos desde el ministerio. Y nos gusta venir a acompañar, y gracias por la invitación y dejarnos participar de esto algo tan emotivo, digo, porque ustedes no se dan cuenta, como decía el intendente Pipi desde acá, los ojos brillosos de ustedes. La verdad que son actos únicos. Hablábamos también, digo, entre el 15 y el 19 viviendas no se entregaron nunca en la Argentina. Y nosotros, a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández, por primera vez en la historia que hay un ministerio que se ocupa, que entregamos viviendas en toda la Argentina. Y que trabajamos codo a codo con los gobernadores, con los intendentes, porque son los que conocen el territorio. Y no solo es hacer estas viviendas, sino el compromiso de estas 23 familias que hoy convierten una vivienda en un hogar. Vamos a hacer en esta ciudad 50 viviendas más, junto con la provincia. Y acá yo les voy a plantear un desafío. Nosotros, generacionalmente, y yo creo que se sigue pensando así, uno dice: tengo que tener una casa para dejarla a mis hijos. ¿Es así? Sí. Yo les vengo a proponer otra cosa: que a los hijos les dejemos un país. Que ese país les permita cumplir el derecho que hoy ustedes cumplen como sueño. Si construimos país y seguimos con esta idea de gobernar de la periferia al centro, de un gobierno nacional que invierte federalmente en toda la Argentina, y ahora estas 23 y después 50 viviendas más y después vendrán más, todos los hijos de ustedes dentro de 15, 20 años que le pregunten: ¿cómo tuviste la casa? Y le contarán: estaba el mejor gobernador que tuvo la provincia, Alberto Rodríguez A. Estaba el intendente. Vino un ministro de la Nación y nos entregaron la vivienda. Y entonces, dentro de 15 años, cuando les pregunten, que le cuenten esa situación, pueden pasar dos cosas. Si construimos país, le dirán: fíjense que ahora están haciendo, en ese tiempo, dentro de 15 años, 100, 150 viviendas, y ya se entregaron más de 200, 300 en este lugar, y te anotás si te va a tocar por derecho, por ordenamiento que hace la provincia en función de derecho, y si no, será una anécdota. Le contarán cómo ustedes tuvieron su vivienda, pero que a la Argentina volvían gobiernos liberales que nunca más hicieron vivienda para generar el derecho a la vivienda como corresponde. Así que felicitarlos, los invito a esto, a construir este país, y seguramente nos veremos prontamente entregando distintas viviendas en esta gran provincia. Gracias, gobernador, gracias, intendente, gracias, ministros, gracias al otro intendente que recién firmamos para seguir trabajando en esta provincia. Así que a construir Argentina que todos necesitamos. Gracias.